Buenas y bienvenidos al canal. Dos décadas después de que el proyecto Genoma Humano consiguiera una visión preliminar del 92% del genoma humano, seis artículos publicados recientemente en la revista Science ofrecen la versión más completa que hemos tenido hasta ahora. Se trata de un avance primordial porque permitirá a los científicos estudiar hasta un 8% del genoma que hasta ahora no había sido descifrado. Esto, según los investigadores, resulta clave para entender todo el espectro de la variación genómica humana y el acondicionamiento genético de determinadas enfermedades, sobre todo las de origen genético, como por ejemplo estas que tenéis en pantalla. Así, este nuevo genoma de referencia podría ayudar a detectar nuevos síndromes o bien resolver la incógnita sobre la causa de algunas enfermedades de las que se desconoce su origen, que podría estar vinculado a estas regiones que se han descifrado ahora. Además, permitirá a los profesionales médicos identificar las variantes en el ADN de un paciente, lo que les ayudará a orientar su atención sanitaria de forma más específica. Según dice el bioinformático Adam Filippi, del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de Estados Unidos, en el futuro, cuando se secuencie el genoma de alguien, podremos identificar todas las variantes en su ADN y usar esta información para guiar mejor su atención médica. Este nuevo genoma de referencia completará el genoma de referencia humano estándar que publicó en el año 2000 el proyecto Genoma Humano y que se ha ido actualizando de forma continua desde entonces. Thank you.